Mucha sed, quiero una bebida. Beberé esto rápidamente y volveré a clase. La llevaré conmigo. Oh no, no puedo entrar con bebidas. ¿Qué voy a hacer? La pondré en mi mochila. Un momento. ¿Lápiz? ¿Cuaderno empapado? ¡Mi cuaderno! ¡Mi refresco! ¡Es una pésima idea! ¿Qué voy a hacer? ¡Ya no usaré esto! ¡Wow! ¡Lo tengo! ¡Eso es basura! ¡Rara! ¡Tal vez use esta botella! ¡Tengo una idea! Toma una botella vacía y corta la parte de arriba. Ponla en una lata de refresco. Una lata con tapa que no mojará mis libros. Mejor regreso, no quiero llegar tarde. ¿Qué hace, Sofía? ¡Oh, qué lindo! ¿Qué hiciste, robar la biblioteca? Me preparo para el examen de mañana. ¡Me olvidé por completo de eso! ¡Soy tan tonta! Bueno, no pierdas la esperanza. ¡Hey! ¿Qué haces con mis lentes? ¡Listo! ¿Ahora ves la solución? ¡Sí! ¿No tienes visión de rayos X? Este truco es la mejor alternativa. Porque con los lentes rojos, no se puede ver la tinta roja en el papel. ¿Por qué estudiar teniendo eso? ¡Gracias, Eva! ¿Eh? ¿Qué tipo de lentes raros son esos? Iniciando una nueva tendencia, ¿no? Déjame ver por qué tanto alboroto. ¡Demasiado rojo! ¡Bien! ¡De vuelta a trabajar! Exámenes revisados. ¿Es broma? ¿Y si lo cambio? ¡No sirvió! ¿Qué hago? ¿Un 5? ¡Lo rasparé! ¡Qué tontería! Ok, piensa. ¡Ajá! ¡Lo tengo! Una pistola de pegamento y esto. Pongo la pega al extremo. Y presiono. Solo unos segundos. ¡Y se quita! ¡Soy genial! Bueno, tal vez no. Y cambiamos. Merezco ese 10. ¡Vean esto! ¡Eres lista! Y fanfarrona. ¡Ayúdame la próxima! Muy bien, clase. ¿Alguien se atreve a adivinar? Por favor, no yo. Veamos. ¡Nina! Sabía que debía estudiar. Muéstranos tu inteligencia. Está bien. Odio los porcentajes. Pero tengo un truco. Multiplica el 2 por el 8. Y 5 por 3 son 15. Solo uno más. ¡63! No lo revise, está bien. ¿Qué es esta brujería? Se cree muy lista, ¿eh? ¿Puedo sentarme ya? Muy bien, cinta lista. Este extremo aquí. A dibujar. Oh, es peor de lo que pensé. Ahora este color. Con cuidado, no lo arruines. ¡Está horrible! Oigan, el abuelo tiene cinta. ¡Mío! ¡Préstame el abuelo!
Genial, tengo cinta. Pondré marcadores. Doblo la cinta y los mantengo ahí. ¡Sí! Un resultado increíble. ¡Haré un mejor arco iris! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Soy un genio! ¡Wow! ¡Buen trabajo! ¿Qué tal aún más marcadores? ¡Ja! ¡Míralos! ¡Para más arco iris! ¿Eso es seguro? No hay seguridad con el arte. Bien, veamos qué sucede. Un arco iris es más que un arco. Paso aquí y muevo allá. Y ahora esta parte. Y luego al punto de inicio. ¡Wow! ¡Listo! ¡Mira mi obra final! ¡Parece un pájaro! ¡Vaya! ¡Sé esto! ¡Lo tengo! ¡Genial! ¡Mi lápiz se rompió! ¡Sí! ¡Eso quería! ¡Seré sigilosa! ¿Qué haces? ¡Es mío! ¿Celosa? ¡Oh, sí! ¡Se siente bien! ¿Eh? Ok, qué rara. Como sea. ¿Y mis sacapuntas? No. ¿Aquí abajo? Solo chicles horribles. ¿Qué haré? ¡Au! ¡Hay algo en mi zapato! ¿Qué es? ¡Mis sacapuntas! Sabía que lo escondí. ¿Mi zapato huele así? ¡Es fatal! Pero tengo sacapuntas. ¡Espera! ¡Me dio una idea! Tomaré chicle. ¡Perfecto! Esto servirá. Pongo chicle en mi anillo. Luego pego el sacapuntas. Nunca más lo perderé. ¡Nana! ¡Guau! ¡Está a la moda! Sí, muy práctico. Ahora a terminar mi trabajo. Espera, ¿teníamos un examen? Psh. ¿Y la chica siniestra? Tengo lo que buscan. ¿Mate, inglés, opción múltiple? ¡Me interesa! Paga primero. Obvio, veré lo que tengo. Esto bastará. Toma, de moda y con las respuestas. ¡Wow! ¡Increíble! ¡Gracias! Fue un placer. ¡Hola! ¿Me ayudas? Con tu estilo, no hago milagros. ¡Qué emocionante! El mejor borrador de todos. ¡Es genial! Debo comprarle. ¿Tengo algún dulce? Esto no ayuda mucho. Disculpa, ¿qué me das por esto? ¡Qué graciosa! ¡Lárgate! ¡Ninja fuera! ¡Solo camina! ¡Genial! ¿Qué haré? Espera, tengo una idea. Lo intentaré. Funda en la pantalla. Y veo las respuestas. Estoy lista. Sin trampas, no en mi clase. Mejor escondo esto. ¿Escaneando trampas? Esto no es bueno. Lo sabía. Trampa, en tu borrador. Me das asco. Siempre hago esto. ¿Y qué pasa aquí? Nadie puede vencer a mi escáner. ¿Ocultas papel en tu sombrero? Oh, atrapada. Va bien hasta ahora. Ahí viene la maestra. Encontraré trampas. Por favor, no hagas beep. ¿Oh? Debe estar roto. Sin trampas, señorita. ¡Qué buena chica! Por poco. Veo que ambas estudiaron. ¡Ojalá! Parece difícil. Habla por ti, Nina. ¿Qué crees que haces? ¡Qué odiosa! Pues estoy sola. No tengo idea de qué leo. ¿Quién podría ser? No se muevan, ¿oyeron?
va! ¡Hora de buscar respuestas! ¡No puedo creer que se fuera! Por suerte, hoy llevo una falda. Esto se lava después. Eso bastará. Ojalá tuviera un suéter. ¡Tonta falda corta! ¡Esto es incómodo! ¡Ya sé! ¡Puedo usar maquillaje! ¡Y solo es mi sombra! Aún tengo que verlos. ¡De vuelta al examen! ¡Qué inteligente! ¡Dije que también te amo, mamá! ¡No sospecha nada! ¡Esa amas es mía! ¿No lo ves, eh? ¿Por qué estudiar con esto? ¡Todo listo! ¿Terminaste tan rápido, Nina? Bien, llevo 2. 14. Quiero un descanso dulce. Sí, pondré 14. O tal vez sean 15. Estos problemas son difíciles. Tal vez solo más azúcar. ¡Piensa, Sofía, piensa! ¿Qué? ¿Qué soy, una cabra? Debo cambiar el método para comer. De hecho... ¡Oh, sí! Mi cerebro ya funciona. Toma tu dulce y llévalo a perforar. ¡Así! Ya que tienes un agujero, ponle hilo y amárralo. Es un separador de dulce. Eso me hará leer más. Estoy lista para hoy. ¡Hola, rico separador! ¿De dónde lo sacaste? No podía esperar más. Sí, le prestamos atención. Lo engañé bien. Debería venderlos. Solo una idea. El espacio es vasto. Oh, revisaré mi maquillaje. El profesor está ahí. Confiscará cualquier maquillaje tuyo. Como si pudiera ver algo con sus lentes. ¿Qué es eso? ¿Es maquillaje? Limpiaré mis lentes. ¡Oh! ¡Es maquillaje! ¡No está permitido! Trajo maquillaje a mi clase. ¡Tú, estudiante! El maquillaje está prohibido en clase. Me quedaré con esto. ¡Retírate! ¡Increíble! ¡Bien! Se lo advertí. ¡Uy! No puedo creerlo. ¿Maestro del siglo? Sí, claro. Más bien viejo como un siglo. Le daré una lección. ¿Qué te parece eso? ¡Se me ocurrió una idea genial! Primero, abro el extremo del marcador. Usaré pinzas para sacar la tinta. Y ahora pondré la tapa del extremo. También quito la punta del marcador. Sacarla es fácil. Sigue el brillo labial y un cuenco. Lo verteré todo. Toma un poco con mi jeringa. Eso bastará. Ahora lo pondré en el marcador. ¡Listo! ¡Hecho! Ahora el aplicador. Lo romperé. Suerte que tengo pegamento de uñas. Pinto la punta rota. Muy bien, pega lista. Lo pegaré en la tapa. ¡Listo! ¡Seco! Lo pondré en el tubo. Solo usaré mi brillo. ¡Amo cómo huele! ¿Qué haces? ¡Tendrás problemas de nuevo!
¿Ah? ¿Qué ocurre allá? Oh, ¿esto? Solo es un marcador. Está permitido en clase. Sí, sí. ¿Conversando antes de la clase? La diversión está a punto de terminar. Espero que descansaran bien. Porque tendremos un examen sorpresa. Genial, ¿no? Tienen 25 minutos. ¡Comiencen! Ni siquiera sé por dónde empezar. Concéntrense. ¿Hola? ¿Va a salir? ¡Sí! ¡Ya casi cruzo la puerta! Bien, estamos solas. Voy a buscar las respuestas. Yo vigilo. No puedo recordar todo eso, pero puedo anotarlo rápido. ¿Ves la tira de papel? Salvarán nuestros traseros. ¡Tenemos tiempo! ¡Ay, no! ¡No traje mangas largas! Pero tengo el cabello largo. ¿Pizzy? Tiene el largo perfecto. ¿Ves la cinta doble cara? Pégala detrás del papel. Corta el pedazo justo. Y despega la protección. Las respuestas van a mi cabeza. Pégalas en tu trenza. ¡No olvides voltearla! ¡Peligro! ¡Ah! Estoy bien, no pasó nada. ¡Lo logramos! Disculpen. Pueden continuar. Gracias a este ingenioso truco, las respuestas están bajo tu nariz. ¡Y ni siquiera sospecha! ¿No te parece un truco genial? Las clases cambiaron desde los teléfonos inteligentes. Los profes concuerdan. ¡Hora de confiscar! ¡Debo esconderlo! ¿Estudian, señoritas? ¡Casi gano! ¡Odio este lugar! Como si importara la fotosíntesis. Si quieres tu teléfono, tienes que ser astuta. La respuesta era obvia. Pon el teléfono boca abajo y haz una línea con pegamento caliente. Baja al final. Pégale un lápiz de color. ¡Perfecto! Agrega un montón más. Se ve genial, ¿no? Ahora, al tomar selfies, nunca me delato. Solo uso mis colores. ¡Qué tonto! ¡Este truco es genial! ¡Sofía! ¡Traje nuestros dulces favoritos! Ser tu compañera tiene sus ventajas. Mejor saco mis cosas. Ojalá no me aburra hoy. Quiero un poco de azúcar para comenzar. ¡Gracias! Abrir esto es difícil. ¡Vamos! Es como si estuviera bloqueado. Y una vez que Pangea se separó... ¿En serio? ¿Las reglas no son nada para ustedes? ¡Oh, Dios! ¡Actúa normal! ¡Finge huir! ¿Qué está pasando aquí? ¡Dulces, eh! ¡Ella no puede tomarlos! ¡Juro que mi corazón se detuvo! ¿Dónde estaba? ¡Los adultos son injustos! ¡Ese bálsamo se parece a mi caramelo! ¡Son del mismo tamaño! ¡Déjame ver! El bálsamo labial.
Usa una cuchara para sacarlo. Una vez que esté vacío, pon tu caramelo. Perfectamente oculto, ¿ves? ¿Por qué no pensé en eso? ¡Guau! ¡Esto es genial! ¡Es tan rico! ¡Salvaste el día! Como estaba diciendo... ¡Hora del recreo! ¡Oh! ¡Qué hipócrita! ¡Esa fiesta de anoche fue salvaje! ¡Oh, no! ¡El examen! ¿Dará tiempo de hacer trampa? ¿Qué están haciendo? ¡Ah! Olvidaron su examen, ¿no? ¡Buena suerte! Con esto bastará. Estamos en manos del destino. ¡Cielos! Ese hombre parece estricto. ¡Qué difícil! ¡Sí! ¡Lo encontré! ¿Por qué usé una letra tan pequeña? ¿El profesor me vio? Estuvo cerca. No hace nada raro, ¿sí? ¡Esconde todo! ¡Aquí viene! ¡Nunca me había estresado tanto! ¿Algo que quieras darme? ¡Oh, no! ¡No puede ser! Cierto, también tengo esto. ¡No sea tan duro conmigo! ¿Sucede algo, profesor? ¿Tomás? ¡Está bien! ¡Aquí tiene! Me decepcionan, chicos. ¡Eso dolió! No les será fácil aprobar esta clase. Por ahora, concéntrense en adivinar. Ya no está mirando, ¿no? Solo debo ajustar a mi amigo. Una voz angelical me dicta las respuestas. O más bien, la voz de Betty. Al menos alguien aprobará el examen. ¡Ah! La clase empieza. ¿Dónde está mi silla? ¡Aquí, señora! Sí, bueno, gracias, supongo. Hora de calificar. ¿Y mi bolígrafo? Aquí, ya puedo empezar a escribir. Oh, bien, gracias. Esta toalla no sirve en absoluto. Aquí tiene agua para que sea más fácil limpiar. Y no olviden hacer sus deberes. ¡Su teléfono! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Está a salvo! ¡Oh, muchas gracias! ¡Lo tomaré! Pero señora, su teléfono es resbaladizo. Podría pasar de nuevo. Lo arreglo por usted. Le enseñaré. Dibujaré una funda con mi bolígrafo 3D. Rellenaré todo. De inicio a fin. No olvidemos los lados. Los bordes también son resbaladizos. ¡Y listo! ¡Todo cubierto! Una funda nueva que no es resbaladiza. ¡Oh, Dios mío! ¡Muchas gracias! Oh, con permiso, tengo una llamada. Nada como la mañana de examen. Espera, ¿tienes las respuestas? Uy, ¿cómo es que siempre lo sabe? Adiós, respuestas. Debiste suponerlo. Diviértete. Estas chicas no aprenden. Buenos días. ¿Mi libro? No verás mucho allí. Muy bien, Lily. ¡Ve! Quisiera esas respuestas.
Hasta ahora luce bien. El profesor no miró bien, porque mis trucos pasaron. ¡Oye! ¿Por qué no pensé en eso? Mi regla no ayuda. ¡Lily! Psst. ¿Puedo ver eso? ¡Shh! Levanta una regla, ¿ves? Para ello, usa dos reglas. Toma tus respuestas y pon cinta adhesiva doble cara. Quita el respaldo para que se adhiera bien. Cuida que el medio coincida con el medio de las reglas. Y podrás doblarla así. ¡Gracias! ¡Ya terminé, señor! ¡Sí! ¡Hora del receso! ¡Ya saben lo que significa! ¡Puedo devorar mis obras! ¡Anoche preparé la mejor sopa! ¡Te enamorarás al primer bocado! ¡Ah, sí! ¡Deliciosa! ¿Dónde dejé la cuchara? ¿Un tenedor? ¡No puedo comer mi sopa con esto! ¡Juraría que guardé una cuchara! ¿Nada? Creo que no habrá sopa para mí. Al menos tengo jugo. ¿También se terminó? ¡Mi almuerzo fue todo un fracaso! Este vaso es de papel, ¿no? Y tengo un tenedor. ¿Quieres una cuchara? Corta la base de un vaso de papel. Después, atraviésala con el tenedor. Continúa hasta llegar al fondo. Y en un solo segundo, podrás saborear tu rica sopa. ¡Está perfecta! Resulta que soy una genio en clases y en la cocina. Muy bien, saquen sus libros. La escuela es muy divertida. ¡Qué aburrido! Bien, pongan atención. El examen de hoy es sobre la palabra cebra. Quiero que la escriban 20 veces, ¿de acuerdo? Ok. Aquí están sus exámenes. ¡Maestra, maestra! ¡Yo sé escribir cebra! Aquí tienes. Quiero ver quién es más rápida. ¡Yo! ¡Yo! ¡Amo los exámenes! C-E-B-R-A. ¡Cebra! Me pregunto cuál será el próximo examen. ¿Sí? ¿Qué sigue? Esto es difícil. ¡Eres muy lenta! ¿Qué debo hacer? Creo que eso está mal. Me tomaré mi tiempo. Esta manzana luce bien. No puedo hacer esto. Esto lo hará más fácil. Si uso bolígrafos y cinta... ¡Sí! Esto servirá. Toma un poco de cinta. Apoya los bolígrafos sobre la cinta, así. Dobla para asegurar los bolígrafos. Agrega cinta a la base de los bolígrafos. Ahora puedo escribir más rápido. Esto ahorra mucho tiempo. ¿Casi listo? ¡Qué manzana tan crujiente! ¿Qué tal todo, perdedora? ¡No! ¡No es justo! ¿Por qué como una manzana? ¡Rápido! ¡Cebra! ¡Debo escribir! Creo que terminé. ¡Maestra, mire! ¡Terminé primero! ¡Vaya! ¡Así que eres inteligente! ¡Buen trabajo! ¡Pero yo soy más rápida! ¡No es justo! ¡Aquí tienes tus bolígrafos! ¿Sabes qué haría la clase más interesante? ¡Oye! ¿Quieres? El profesor no se da cuenta. Habla mucho. Disculpen. ¿Viene? Actúa natural. Hola, profe. Por favor, no mis dulces. Qué tonto. No te preocupes. Sofía. No más riesgos. Sofía.
En serio, no quiero problemas. ¿Más para mí? Será mejor que me concentre. Un minuto. ¿Por qué no lo pensé antes? Tengo la mejor idea de todas. Toma una lata de lápices como esta. Traza el fondo. Bola de cortar. Con pegamento caliente en medio del círculo. Un patrón en zigzag sirve. Pega tus lápices por la parte inferior. ¡Perfecto! Y de vuelta a tu lata. Con los dulces dentro, pon encima los lápices. ¡Así! ¿Tomas el primero? ¡El azul es mi favorito! ¡Cúbrelo antes de que nos vean! ¡Somos buenas siendo astutas! ¡Segunda ronda!